Torine, o bianchia, ma bagno in spanci, e mara e cot cai bero ciao onci, un paniere lo ciao onci, Torine sto o bianchia, ma na bagno in spanci, o vetore, o vetore, o vetore, cango na uccia ruccia onci, nio cancega, cango na recta i kicirai go ruccia onci. Tras las permanentes denuncias de derrame de petróleo presentadas por los monitores indígenas, el gobierno peruano finalmente declaró la emergencia ambiental en 3 de las 4 cuencas, en Pastaza, Corrientes y Tigre. Con esta declaratoria, el Ejecutivo reconoció los daños irreversibles ocasionados por los derrames de crudo y los pasivos ambientales en la zona, provocados por las empresas petroleras Occidental Petroleum Corporation of Peru, OXI, y Pluspetrol. A pesar de las declaratorias de emergencia ambiental, el gobierno aún no ha ejecutado ningún plan de acción, mientras estas comunidades indígenas siguen consumiendo agua y alimentos contaminados por hidrocarburos y otros metales pesados. Desde los años 70, esta zona forma parte del lote 1AB, ahora denominado 192. Esta área fue explotada inicialmente por OXI. Desde el año 2000 toma el relevo de las actividades extractivas la empresa argentina Pluspetrol. De la región Loreto se extrae el 42% de todo el petróleo crudo producido en el Perú y del lote 192 el 12%. Además, cuenta con reservas probadas de 72.500 barriles. Mis abuelos, mis primos han comido y seguimos comiendo de acá porque acá hay unos... En este laguito hay pescado todavía aquí. Nosotros ya no sabemos de dónde vamos a alimentarnos. Para que no diga que estamos engañando, aquí miramos la evidencia, ¿ves? ¿Ves? Esto es un petróleo crudo como nosotros. Crudo. Y por bajo hay más. Toda esta zona está así tapada con tierras. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, multó en noviembre de 2013 a Pluspetrol. La sanción ascendió a más de 20 millones de nuevos soles por contaminar y desaparecer la laguna Shanshokocha, que ocupaba un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Este organismo además impuso a la empresa emprender medidas correctivas, como generar una nueva laguna o reinyectar agua. Ellos dicen que ya está todo subsanado, que está bien remediado, pero al final no es así, pues... Tan solo 10 años después del inicio de las actividades petrolíferas de OXI, la Oficina Nacional de los Recursos Naturales consideró esta zona como la más dañada del país. La empresa OXI presentó varios programas de remediación de agua y suelos que nunca cumplió. Pluspetrol también se comprometió a remediar la zona. Sin embargo, estudios de diversos organismos estatales confirman la contaminación de la zona. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, o Sinergmin, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, o la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones por encima de los límites establecidos. Se han identificado hasta el momento más de 123 pasivos ambientales. Son 40 años de contaminación que tenemos en nuestra comunidad que vivimos. Comiendo los peces contaminados, no solamente los peces, los animales también del monte también son contaminados. Y nosotros de ese vivir, no tenemos dónde más. Nosotros ya estamos al Estado, cuántas veces estamos buscando y el Estado no nos hace caso y seguimos con ese mismo. Y nuestros niños siguen enfermos, se enferman. Son peces contaminados, como algunos tienen el sabor de puro petróleo. Pero ¿qué se va a hacer? Llevamos a la casa para nosotros, sí. Porque nosotros no tenemos dónde cazar más. Estas son las únicas. ¿Dónde nos vamos a ir? En la laguna Uchpayacu, el Estado peruano aprobó en 2007 un plan de remediación de suelos llevado a cabo por Pluspetrol. Sin embargo, en octubre de 2012, la ANA, DIGESA y el OEFA, en sus diversos informes, demuestran que esta zona sigue gravemente contaminada. Lo peligroso ha sido que el Estado lo ha aprobado, ha aprobado. O sea, claro, una vez que ha terminado toda esa remediación, supuestamente está bien hecho, lo ha aprobado. No, como que ya no hay contaminación. Sí. Los funcionarios que han firmado tienen la responsabilidad de haber aceptado un trabajo mal hecho, ¿no? Pluspetrol cuenta con un largo expediente de sanciones impuestas por Sinergmin.
Por ejemplo, fue multado por derramar crudo hasta 3 veces en solo 2 meses durante 2004. Y los mismos informes señalan que muchos de los procesos son apelados por la empresa. La empresa dice que supuestamente nosotros estamos remediando, pero creo que de esta forma no están haciendo con buena forma, de buena forma de remediar, ¿no? Entonces es solamente tapar, ocultar la contaminación. Este es uno de los 26 cementerios de chatarra encontrados hasta el momento que habrían sido enterrados por la empresa Oxy Plus Petrol. Pues las evidencias se ve, mira, cuando tú metes una vara, un palo y flota el crudo, sale. Sí, peces están contaminados y uno, sabiendo muy bien que está contaminado, está consumiendo porque no hay más otra fuente de poder pescar, ¿no? Entonces, todos estos peces están comiendo a la gente. Entonces, prácticamente, este es una violación de derechos que el mismo Estado está haciendo, ¿no? Que es un crimen que nos está causando ahorita con toda esta contaminación. Estas lagunas eran inmensas lagunas, pero ahorita cómo se quedó una quebrada. Nosotros no estamos pidiendo limosna, nosotros no pedimos, nosotros estamos reclamando un derecho como pueblos indígenas, pueblos originarios. ¿Y por qué el Estado no nos escucha? ¿Por qué no cumple ya con los compromisos? No hay un plan todavía, plan de remediación. Nos han dicho todavía tiene que aprobar los ministerios. Nosotros como pueblo ya no tenemos esa confianza con Plus Petrol, porque hace su remediación, solo remover la tierra está filtrando. Un informe de Source afirma que la exposición a alta concentración de hidrocarburos totales de petróleo puede causar la muerte. A largo plazo puede provocar daños a la sangre, a los riñones y al hígado. Además, determinados compuestos son dañinos para los fetos y provocan el cáncer. La exposición de las poblaciones indígenas es altísima. Ante una asamblea pública en la comunidad de Los Jardines en Andoas, un representante del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, denunció la falta de transparencia de parte del propio Estado. Han habido presiones y hay presiones para no realizar ciertos estudios, para que si salen algunos estudios no presentarlos. Hay falta de salud, los niños están parasitados, la contaminación es pujante. Esta es una zona energética, de aquí sale la energía, parte de la energía del país. Tenemos que hacer desarrollo sostenible sin abandonar a todas las comunidades. En las 4 cuencas, que son zona de influencia directa de la petrolera Plus Petrol, carecen de servicios básicos de salud. Enfermos crónicos no reciben tratamientos médicos y no cuentan con medicinas. Miguel Guamán tiene 4 hijos, 2 de ellos enfermos. Tío Linda y José, de 9 y 11 años. El niño empezó a enfermarse cuando tenía 6 meses y ella con 4. No recibe ningún tratamiento médico, solo las pastillas que su padre puede comprar con su sueldo. Miguel Guamán denuncia que sus hijos están enfermos debido a la contaminación de la zona. Por contaminación, nosotros cuando antes que sabemos, nos comía, pues hacíamos bañar, porque el tiempo no había grifo también, no nos daba la plus. Ahora recién que tanto de reclamo, nos dado un grifo. Es tiempo agua, es tiempo nos bañaba todo hasta acá, en la pastaza. Ahí arribita de aquí, término de esa comunidad, hay un tubo que salía química, le mandaba. Y eso hemos comido, pues ya hemos sansoleado acá en la puerta, hemos comido, el muchacho también comía de eso, pues. Y de eso enfermedad, yo acá vení a tener recién, acá en la posta de Plus, solamente me dan jarabe y paracetamol. ¿Qué voy a hacer con ella? Hemos contactado con Plus Petrol, pero la empresa rechaza emitir declaraciones sobre la contaminación. Nosotros no vamos a brindar ninguna declaración respecto a ese tema. Los APUs de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes se reunieron en su última asamblea en diciembre del año pasado con motivo de la llegada del relator especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya. El relator visitó varias lagunas contaminadas. He podido presenciar algunos de los efectos significativos de la actividad petrolera en sus tierras y la verdad es sumamente preocupante y veo que ustedes realmente han experimentado una historia de actividad petrolera que merece mucha atención ahora. Así que, bueno, les animo a continuar en su lucha. Sepan que estaré
continuando monitoreando la situación. Con toda la información que ustedes me han dado, con lo que yo he visto, voy a seguir a hacer informes. El contrato de concesión de Pluspetrol sobre el lote 192 vence en 2015. Por ello, las comunidades indígenas reclaman el cumplimiento de 5 demandas mínimas, además de la realización de la consulta previa alrededor de este lote. Exigen la indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, remediación de pasivos ambientales, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a la problemática de la zona y titulación de los territorios. También demandan que el Estado cumpla con el plan de la declaratoria de emergencia. Lo más difícil en este caso, en el lote 192, es generar confianza por parte de los actores, sobre todo por parte de los pueblos indígenas que durante 40 años han sufrido los impactos de esta explotación petrolera. También han tenido experiencias de frustración y de engaño por parte de las autoridades que han estado gobernando el Perú. Eso debería es lo que debería hacerse, ¿no? Y no estar pensando en una salida que desconozca el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y que priorice por encima de todo la viabilidad económica, la inversión privada, antes que la sostenibilidad ambiental y antes que los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Hasta la fecha se ha declarado de emergencia ambiental y hay estudios oficiales qué grado de contaminación existe en nuestro territorio. Para 90 días, hasta la fecha no llega agua embotellada. Seguimos tomando hasta la fecha. Seguimos comiendo peces contaminados y los animales. No piense que no queremos desarrollo. Pero usted, ¿por qué no nos invite? Ahorita, por ejemplo, hay una consulta previa. ¿Por qué no nos han invitado para que elaboren esa consulta previa juntamente con nosotros? Hasta ahora somos excluidos. Para decir nosotros mismos queremos ser consultados de repente de esta manera. ¿Por qué no nos invitan? Nunca nos han invitado. Ya cuando hacen ellos solos, recién traen y hasta allá. La declaratoria de emergencia ambiental para nosotros como pueblos indígenas no soluciona problemas, solo quedan en papeles, en diálogo, y los saludos y los abrazos. No oponemos al desarrollo. Sí estamos de acuerdo con el desarrollo, pero queremos que no vulneren nuestros derechos. La cosmovisión y la forma de relación que tienen los pueblos indígenas respecto a su territorio es completamente diferente a la forma como la sociedad occidental, y en este caso el gobierno concretamente, ve y valora el territorio, ¿no? Mientras que para el gobierno la intervención del territorio es un tema que tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios, ¿no? Ganancias, materiales, recursos económicos, inversión. Para los pueblos indígenas el territorio constituye un espacio a partir del cual se estructura toda la vida y se asegura la reproducción de las sociedades indígenas, ¿no? El ingreso de las empresas extractivas en territorio indígena genera impactos sociales, económicos y culturales, como es el caso del lote 192 en la Amazonía peruana. Por ello, las comunidades indígenas y andinas demandan la implementación de la ley de la consulta previa, el respeto de sus derechos y que la explotación de los recursos naturales no vulnere su integridad e interculturalidad. Tore obetore.